Tras años de disputa, por primera vez, María Guadalupe Farías López, viuda del fundador del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Federico Salazar Narváez, junto con dos de sus hijos, se pronunció al respecto del conflicto jurídico que enfrentan. Puntualizó que junto con su cuñado, Emilio Enrique Salazar Narváez, son copropietarios del bien inmueble en el que se encuentran las instalaciones principales de la institución. Al día de hoy, nuestro inmueble se encuentra ocupado en forma violenta, por lo que tanto el contador público Emilio Enrique Salazar Narváez como yo hemos preparado y presentado querellas por el delito de despojo en contra de Emilio Enrique Salazar Farías y otros, aportando todos los elementos necesarios que acreditan ese hecho con apariencia de delito, justificados en la indagatoria RA 0218-101-0205-2022. A nombre de su madre, Guadalupe Farías, Julio Salazar reveló que solicitaron a las autoridades la restitución de su propiedad. Sin embargo, hemos sido informados que el 13 de junio del 2022, un abogado representando a Emilio Enrique Salazar Farías exhibió un documento con el que se pretende falsamente demostrar la existencia de un contrato de arrendamiento entre nosotros y el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, el cual supuestamente certificó un notario que recientemente fue vinculado a proceso penal por una investigación realizada por la misma Fiscalía General del Estado. Quiero informar a la opinión pública que nunca he otorgado consentimiento, autorización o facultad para celebrar ese contrato de arrendamiento y nunca lo había tenido a la vista. Los afectados acusan que se trata de un documento hecho a modo para engañar a la autoridad. Resulta claro que ese contrato está hecho a modo para engañar a la autoridad, simulando un contrato y pretender justificar la ilegal ocupación del inmueble de mi propiedad, pues además no he recibido pago alguno por concepto de renta por parte de la persona moral del estudio, el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Sociedad Civil, desde octubre del 2019. Por lo anterior, solicitaron hacer valer el Estado de Derecho y reiteraron su buena fe en las instituciones. Es por ello que exhortamos respetuosamente a las autoridades a que no se dejen sorprender por el poder económico de Emilio Enrique Salazar Farías, quien conduciéndose conforme a las viejas prácticas del pasado, ha dañado no solo mi patrimonio, sino a mi familia. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.